Los 5 mejores han llegado hasta aquí. Al finalizar este episodio, conoceremos a los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity 2024. Nunca me imaginé llegar tan lejos. Como se dan cuenta, empezamos con el reto de la cajota misteriosa. A lo mejor puede haber una camioneta, una avestruz o Laura Bosso en bikini. ¡Ay, mamacita! Que se abra la gran caja misteriosa. ¡No! Es una super caja misteriosa. No, es una cajota. Siempre la caja misteriosa causa mucha intriga, mucho misterio, pero esta es gigante. Ahí solo cabe un dinosaurio, güey. Y le abre y es Laura, ¿no? Ah. Sí. Pero es gigante. Sí, sí, ella me cree la mano. Misteriosa gigante. Me imagino, pues a lo mejor puede haber una camioneta, una avestruz o Laura Bosso en bikini. Ay, mamacita. Cocineros, bienvenidos. 20 comenzaron esta travesía, pero solo ustedes, los 5 mejores, han llegado hasta aquí. Al finalizar este episodio, conoceremos a los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity 2024. ¡Qué nervios, güey! Nunca me imaginé llegar tan lejos. Sí era un deseo, pero de eso a que sucediera, pues es otra cosa. El camino que recorrieron ya pasó. Ahora hay que enfocarse en lo que sigue. Y lo que sigue es la recta final para que uno de ustedes se convierta en ganador o ganadora. Oído, che. Oído, che. Estoy muy orgullosa de portar esta filipina, pero ¿qué hay ahí? Puede cambiar en cualquier segundo. Como se dan cuenta, empezamos con el reto de la caja misteriosa. Quiero decir, cajota. La cajota misteriosa. ¿Qué te imaginas que hay ahí, Ferca? Un premio. Un premio. Algo así para que nos motivemos. Top 5, no lo sé. Litzy, ¿tú qué crees que hay en la gran caja misteriosa? Yo creo que hay un gran caldero donde nos van a meter a los 5 y los chefs van a cocinar con nosotros. El que salga gana. Eso es lo que creo que hay. El reto de la caja misteriosa me pone muy nervioso porque la neta nunca la gano, güey. ¿Lo abro? ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! Que se abra la gran caja misteriosa. Ahora. Ahora. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Nanda es mi carnala, mi pareja, mi socia. Es una mujer que me ha traído muchas bendiciones. Todo y a todos pude esperar ahí, menos a mi hermano. No puedo creer que esté aquí. ¡No puedo creer! Mi hermana guisandera. ¡Es la hermana de Soli! Los quita, seguro me lleva a la final y a cocinar de bien. Cambiamos de lugares, tú vas a cocinar. No lo puedo creer. Rosy Glamour en esta cocina. Ay, traes mi collar. Muy bien, Rosquiti. Wow, de verdad, gracias. Se la volaron. ¿Ya, güey? Sí. ¿Quién te acompaña el día de hoy? Mi hermana Brenda. Ella sabe que, pues, siempre hemos sido tremendos. Compañera de aventuras, de secretos. Aparte, mi hermana, mi amiga. Y hoy la vamos a rifar con todo. Brenda, ¿hay algún secreto de Yawi que no sepamos? Muchos. Mi hermana Brenda aquí. ¿Qué? ¿Esto es un adelanto a la final o qué? ¿Qué? Ferca, ¿quién te acompaña? Está mi mamá. Ella es Rosy Glamour. Hola, Rosy Glamour. Hola a todos. Hola. Es un placer. ¿Nunca te ha cocinado nada? No. Y ella me va a enseñar ahora. Para eso estoy. Estoy muy orgullosa de ella. Rosy, bienvenida a MasterChef. Estoy feliz de estar aquí porque todo esto es un arte. Bienvenida. Gracias. Impresionante la cocina, maravillosa. Y digo, estoy soñando. ¿Es verdad? Aquí estoy. ¡Litzy!
¿Quién te acompaña? Ella es Luibi, es mi alma gemela. O sea, tengo otros dos hermanos que son mi máximo también. Siempre hemos estado muy unidas. Nos decimos soulies. Muy guisandera. Ella fue la que me enseñó a hacer las albóndigas del primer capítulo. De la abuela. Sí, pero creo que yo ya me quedé corta con las albóndigas. Ese era mi platillo estrella. Estoy en la cocina de MasterChef. Nunca me lo imaginé. Y menos que mi soulie estuviera cocinando tan bien como lo está haciendo. Y bueno, es súper emocionante. ¡Rosana! ¡Ese salto de niña chiquita! ¿Sobre quién fue? Mi hermano. Es que no puedo creer que esté aquí. Fue muy impresionante. No lo puedo creer. Es mi hermano mayor. Yo tranquila. Él, bueno, todo lo que a él le gusta, a mí me da miedo porque él se dedica a hacer deporte extremo. Es increíble que esté aquí. Rey Grupero, y esa belleza que está contigo, ¿quién te acompaña hoy? La palabra pareja, novia, quedan cortos para lo que esta gran mujer me ha regalado a mi vida. Estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Dios me la puso para que me acompañaran en esta vida, que es una locura, ¿no? Así es. El hecho de que Rey esté ahora en el top 5 me deja muy orgullosa, porque ni siquiera él tenía fe de que llegaría a ese punto. Cocineros, sus familiares no están aquí solo para celebrar que llegaron al top 5 de MasterChef. En este primer reto, ellos van a cocinar con ustedes. ¡Ay, qué buena onda, güey! ¡Bravo! Familiares, en sus estaciones hay un mandil. Por favor, pónganselos. ¡Ay, mamá, qué bonito! Ponerle el mandil de MasterChef es como regalarle una parte de mi corazón, y vivir esta experiencia con ella se me hace maravilloso. Disfruta. Esta cocina tiene magia. Vamos a compartir la estación, la cocina, el sabor. Estoy lista para este reto. En este reto nos van a presentar una entrada y un plato fuerte. Van a tener 5 minutos en el mercado y 50 minutos para cocinar. Pero la cocinada será en relevos de 20 minutos. Lo que oyes, aunque tú no lo creas. Cocinar en relevos no me encanta. Preferiría cocinar con ella constantemente. Y en los últimos 10 minutos, ambos van a terminar de cocinar. Y resulta que sí, voy a cocinar con mi mamá, pero la verdad no me preocupa nada porque Rosy Lamour tiene un sazón. Es muy bueno en la cocina. El cocinero que junto con su familiar preparen los mejores platillos se convertirá en el primer semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. Nanda, la permanencia de Rey depende de ti el día de hoy. Van a tener un minuto para planear sus recetas. Pero al mercado, ¿qué creen? Que solamente van a ir los familiares. No manches, no. Ay, sí. 5 minutos de mercado y tiene que ir mi hermana, no yo. Eso es lo mismo que si a mí me llevaran al trabajo de mi hermana. Cocineros y familiares, tienen un minuto para planear sus recetas, comenzando ahora. ¿Qué se acaba de entrar? Hay una masa traición, tiene que chile ancho y si les ayuda, vamos a hacer mayonesa. Sí, sé que lo tengo. Okay. Eso lo vamos a hacer también. Y los podemos caramelizar. Sí. ¡Qué estrés! No puedo con que ella sea la que tiene que ir al mercado, porque ella seguro va a estar perdida. ¿Me puedo llevar la hoja? Sí. Sí. ¡Tiempo! Bien. Ok. Familiares, sus 5 minutos en el mercado comienzan. Ahora. ¡Ándale, Rosquiti! ¡Vámonos! Yo te digo, agarra el carrito. Primero la mantequilla, luego te vas por tus vinos. ¡La canasta, la canasta! ¡Crema para batir! Es una lista muy grande para tan pocos minutos. ¡Chipotle seco, Guille! ¡Es el clarito! ¿El chile ancho cuál es? Puso chile seco y chile mole. No sé qué tanto. Yo vi chiles y le eché todos los chiles que me encontré. ¡No se te olvide tu mostaza, Rosita! ¿Mi qué? ¡Tu mostaza! ¿Dónde está la mostaza? Veo todo y no veo nada. A la vez, me bloqueo. ¡Corre, Sauli! Ahí, busca los camarones y la manteca, porfa. Traía la lista, la verdad, fue como que la traía así, colgando. El pollo, la cebolla. De los pistaches, y eso tráete varios.
¡Hoja Santa es importantísima! Mi hermana está haciendo todo perfecto. Soy, creo que, el único que no está gritando. Lo está haciendo mejor que yo. ¡Ay! Ah, no, ¡queso de cabra! ¡Camarón está ahí abajo! ¡Camarón seco! ¡Qué experiencia de locura! ¿Dónde está Claudia? ¿Dónde están los camarones secos? ¡Lechuga, lechuga, corre! ¡Esa de arriba, la de arriba! ¡Esa, esa! Litsi gritaba y yo la confundía la voz con la de mi hermana y empezaba yo a buscar lo que gritó Litsi. Entonces fue un caos muy divertido. ¡No, Mija, no tiene ella! ¡No! ¡Este! ¡Grandote! ¡Ese es el que más! Afuera no escucho nada porque todo el mundo grita, no encuentro la nuez. Es lo único que me falta. Estábamos iguales, güey. ¡Chile! ¡Guille! ¡No, búscalas! ¡Ahí deben de estar! ¡Busca, busca espárragos! ¡Y si no, invéntate otra cosa! ¡Papa, papa! Como que te ciegas, se te nubla, no lees. Dios mío, ¿dónde está esto? Y a lo mejor lo tienes enfrente. ¡Brandy! ¡El brandy! ¡Nueve! ¡No es moscada! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡La santa mosquita! ¿Creo que sí? ¿Sí? Creo que sí. Su tiempo de mercado se terminó. No me dijeron. Estuvo muy cañón, ¿verdad? Te bloqueas, Susana. ¿Ya sé? 5 minutos de mercado no es nada, nada. Mi hermano nació en el mercado, les juro por Dios. Cada cosa que yo le pedí, él trajo cantidades industriales. Cocineros y familiares, los 50 minutos de este reto comienzan. Ahora. Si quieres, tráete la olla primero. Tráetela. Esa olla de abajo, esa. Esa chiquita y luego tráete otra onda para hacer el caldo. Con esa está bien. Muy bien. No, ahí era uno más grueso. Arranca mi hermana con todo, bien organizada, le voy platicando cómo se hacen las cosas, dónde están las cosas, empieza a cortar todo. Me va a ir perfecto. Ciérrala al agua y ponla en otro para que empiece a calentar el agua por ti mismo. Creo que por primera vez siento la cocina llena de armonía, de amor, sin presiones. Es como si no nos estuviera importando si vamos a ganar o no este reto. Picotéalo, o sea, si puedes rodajito para que suelte, no lo eches completo. O lo aplasto mejor. Como gustes, pero necesito que suelte sabor. Es el sueño de todo hijo, dirigir a tu mamá. Y no puede decir nada porque está en mi estación. Yo me siento muy emocionada, nerviosa. Estoy con una super maestra ahora, porque llega un momento en que los hijos te enseñan. Y yo estoy aprendiendo ahora de mi hija. Y qué emoción, y me siento orgullosa. Eso. ¿Qué más, maestra? Empezamos a cocinar y empezó ella. Yo te voy a dirigir, mamá. Yo te voy diciendo, tú no te pongas nerviosa. Yo te voy diciendo dónde están las cosas y todo. Ahora pon 6, 7 camarones secos en ese caldo. Echas al azar. Y yo feliz siguiendo sus instrucciones, porque sé que ella va muy avanzada. Vamos a cocinar, ¿cómo se llama? Bisque de mejillones. Bisque de mejillones. Y vamos a hacer un filete a la mostaza. Salsa de mostaza. Salsa de mostaza. ¿Verdad que se siente cañón el reloj, el estrés? No, es que es muy emocionante, es padrísimo, pero, híjoles, no, ya hubiera dado un infarto. ¿Rosquita? Los chefs van a estar muy orgullosos de ti con ese Picards. Me siento súper emocionada, nerviosa, pero confío en la conexión que tenemos. Me está como diciendo cómo hacerlo y me va guiando, entonces eso me hace sentir segura. De entrada vamos a hacer una ensalada y de plato fuerte vamos a hacer unas... Mole. Un mole de pistache. No, no es de pistache, es de pepitas. De pepitas. Es que no traje el pistache. Un pipián, ajá. Y pues bueno, nos va a quedar muy rico con pollo. Me gusta que Luis vaya primero porque es bastante organizada y es buena para cortar y para ir poniendo ollas y demás. Vamos a cocinar una crepa con relleno de champiñones y pollo, salsa poblana y de entrada una coliflor horneada. No, pues mi hermano me está diciendo todo porque yo estoy bloqueando, solo siguiendo instrucciones, literal. Estar en la cocina de MasterChef es algo increíble. Me siento emocionada y a la vez con una responsabilidad tremenda porque sé que
depende mucho de lo que haga aquí, lo que pase a Rey, entonces tengo miedo. Ella es una buenaza para la cocina y pues la verdad yo confío muchísimo en su sazón y en su conocimiento gastronómico. Oh, vamos a hacer un filete en costra de pimienta con una salsa de champiñones y una entrada con una ensaladita tibia de cherries, toronja y queso parmesano. Yo sí cocino, me gusta cocinar, pero no me dedico a eso tampoco. La cocina es una pasión, pero ya estando en un top 5, tener a alguien que sepa algo de cocina no te asegura nada. Me siento de estar en la cocina con MasterChef, increíble. Nervioso porque es la primera vez que cocino en mi vida. La verdad, digo, cocino muy básico. De verdad, una experiencia increíble en todos sentidos, tanto ser guiado por ella en la primera vez que cocinas, como estar aquí en la cocina más grande de México, MasterChef. ¿Los chiles están hirviendo ya? Ya. Ya empezaron poquito a poco a hervir. Está poquito todavía agua. Y bueno, nada, vamos a hacer sus famosísimos camarones achipotlados que tanto le gustan, con unas papas glaseadas y la crema de brócoli que también nos hace mamá, que le gusta mucho. Me puse nerviosa porque como nunca lo he visto cocinar, no sabía qué iba a pasar. Pero es increíble lo bien que entendía todo lo que le decía, lo bien que hacía todo. Oye, pero ya están hasta pegándolas. Buenísimo, está perfecto. ¿Ah, sí? Sí, me gusta que se pegue, está perfecto. Familiares, llevan 20 minutos cocinando. Es momento de los relevos. ¿Ya? Venga. ¿Ya? Ya déjamelo ahí. Siéntate. Es momento de relevar. Cocineros, a sus estaciones. Muy bien. Me está entregando la estación Louis V bastante bien, adelantada, sobre todo en la ensalada, que era importante. Y cuando arranco yo, me pongo las pilas para empezar con el pipián, que es bastante complejo. ¿Cómo vamos a hacer las cebollas? Ya que hayas sazonado los filetes miñones, lo que queda del filete lo pones en un plato y con ese mismo juguito. Pues llega el momento de los relevos. Ahora me toca cocinar y me encanta porque llego a la estación y no veo un desastre. Lo está haciendo bastante bien. Creo que tenemos muy buena comunicación. ¡Familia! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos el día de hoy? Aquí para no regarla. ¿Eh? Oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a hacer filete miñón en salsa de mostaza. Wow, se ve muy apetitoso, se ve muy estructurado, muy la conjetura clásica, me encanta. ¿Hay brandy ahí? Hay brandy en la brandy, salsa de mostaza. Le puse brandy. Y claro que le puse brandy. Y bueno, para disimular tantito caldo de res. A ver. Todavía no, ¿eh? No, yo sé. No yo tiene sé, sal, pero... María. No. Mamá, shh, no menciones la sal. Shh. Ay, María, no tiene sal. ¿Ya nos hizo cara? Todavía le falta la crema, ¿eh? A su máquina, qué bueno. ¿Sí? Escúchame, fíjate bien lo que te voy a decir. Ajá. Donde esto quede, ¿sí? También como lo que estoy probando, o mejor de hecho, tú puedes ser la primera semifinalista. Yo me puse feliz. Feliz, entonces dije, los sabores están increíbles. Mira, con lo poquito que se tiene que hacer mucho. ¿Eh? Ahí vas. ¿Ya no más brandy? ¿Ya no más salud? No, mamá, a ti te gusta el chupirul. María. ¡El bromista! ¡Hola, chef! Oye, esa pepita está tostada, ¿verdad? Sí, ya la tosté. Acuérdate que la pepita sí. Cruda no sirve sí, para no, nada. Ya. Ni los pájaros se comen no, yo eso. Sé, ¿eh? No, yo sé, chef. Sí estoy satisfecha con lo que pude avanzar, aunque sí me hubiera encantado como dejar a Litsi como con más preparado ciertas cosas. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí el día de hoy? Estamos haciendo un pipián, cero campiñones y ajonjolí. Ya sabes, tú sabes que mi familia es de Tampico y los pipianes allá están al orden del día. ¿Ah, y sabes ¿sí? que soy especialista en pipianes. Si algo sé hacer son pipianes. Ay, entonces, chef, pues estoy esperando no un nivel así que me digas, hazte para allá, pelado, tú no sabes de lo que estás hablando. Oye, sí, tú estás triunfando en la vida. ¿Eh? Gracias. También, gracias. Está quedando un sellado perfecto, ¿eh? ¡Ya, güey, Brenda! ¿Qué hay, chef?
¿Cómo van? Bien. Estamos terminando de cocinar aquí, de cocer un pollo, okay. Una coliflor. Esa me la recomendó mi hermana, no tengo mucha idea de cómo la vamos a hacer. Horneada. Muy buena elección. Y luego, está rico eso. Llegó el chef Poncho y fue como una confirmación de que íbamos bien. Lo que sí es que huele muy bien. Gracias, chef. Y confío, no espero, en que quede rico. Muy bueno. Venga. ¡Kumite! ¡Vamos! Rosana, Guillermo, ¿qué onda? ¡Silencio! ¡Chef Poncho! ¿Cómo están? Pues aquí, muy bien. ¿Qué van a hacer? Yo correteado. Sus camarones enchipotlados. ¿Qué crees que me pidió el señor? Sus 20 minutos, hizo todo increíble, mamá. ¡Huele a Veracruz! Tu hijo cocina, que no te mienta. Hay una vainilla de Papantla de Veracruz ahí para confitar esas papitas. Huele muy bien. ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Dime. No. Nada más que burbuje para que se confiten, que no se vayan o las quieres fritas. ¿Más bajito? No, las quiero confitadas. ¿Por eso? Déjala ahí tapadita y vas bien. Mi hermano le encanta la papa en todos sus, o sea, puré de papa, papas a la francesa, todo lo que tiene que ver con papa. Y yo acababa de aprender a hacer unas papas confitadas y dije, se las voy a hacer. Muy bien. Si estás consciente que... Tenemos muy poco tiempo. No, déjate ya del tiempo, eso ya lo deberías de saber. Que si ganas, puede ser la primera semifinalista de MasterChef. Sería precioso estar ahí con mi hermano. Sería pues, precioso. Por favor, sí, por favor, sí. Yo creo que ya le falta nada, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estamos armando una carne a la pimienta. Yo no sabía que la pimienta roja y la verde existían. Estoy ahorita... De hecho, es el mismo árbol, fíjate tú. Espero no cajetearla, ¿no? Espero no regarla, espero no arruinar ese plato porque... Pues ella es buena para esto de la cocinada. Oye, Cooper, ahorita ya le pongo la cebolla y el... ¿Qué quieres hacer primero? Me siento muy nerviosa con las dos juntas. Necesito como así como cuando te cachan con tu esposa, ¿no? Oye, ya, no puedo saludar a mi novia porque vengo con mi esposa. Son como mis crushes, no las voy a ver, porque si no, se me van a quemar los frijoles, ¿no? ¡Eres un idiota! No se voltean. Lo tengo que sellar por todos lados, señora. Cocineros, les quedan 10 minutos. Familiares, pueden entrar a ayudar ahora. Gracias. Hasta las cebollitas. Déjalo ahí, nada más tíralo ahí. Esto tampoco ya. No. Bueno, no sé si quieres hacerlo nueces caramelizadas ahí. Me encanta sentir que Litsi me está dirigiendo porque en realidad creo que toda la vida yo siempre la he dirigido a ella. Es como que peínate así, haz esto, haz lo otro, no respires, no hagas. Empezamos juntos y ahí es donde se arregla todo. Es donde empezamos así a los detalles, que qué onda con la coliflor, que qué falta, que qué en plato. Nos está quedando de maravilla. A ver, prueba. Ahora sí que va de tu instinto. Prueba. Sí. Yo tengo toda mi confianza en Anda porque sé que en cualquier tipo de situación ella sería la persona que me puede salvar. Entonces estoy confiado de que vamos... Ahora sí que casi te puedo decir que ya ganamos. ¿Cómo vas con la carne? Quita la llama. ¿Ya? Sí. Cocineros y familiares, último minuto. No. Ya preparo la otra cosa. Por favor, no. Yo me siento, pues obviamente con nervios, porque claro, yo emplato en mi casa y muy bonito y mis hijos, ay, qué bonito, mamá. Pero ante unos chefs de ese tamaño, pues da nervio. ¿Ya tienes la ensalada? ¿Lista? Sí, ya. Ok. La miel ya no le pongo. Le puro pulso, puro balsámico. Porque ya tiene la miel caramelizada. Sí. Digo, que esa guarnición sea como decoración también. ¿Armar un espejo? Le dije, déjame emplatar. Esto a mí me divierte. Entonces, chuk, empiezo a hacer las cosas. ¿La tienes? Aquí está. Te apuro. Nos da tiempo rápido, sí lo hacemos. 10, 9, 8, no, que no. ¿Ya? 7, 6, no, 5. ¡No! ¡Cuatro! Bueno, levanten las manos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos arriba!
Yo decidí por gusto, porque los quería unos platos blancos. Me lo imaginé perfecto y lo que quería era pues un poco de color. Hice una salsa de hoja santa. A mí me gusta lo que veo. Pueden bajar las manos. Estoy seguro que vamos a ganar. Sí. Después de una exhaustiva revisión en sus estaciones, estoy entre dos estaciones. Es Rosana. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Él me ayudó! Y conocerás en qué consiste esa ventaja cuando lleguemos al reto de salvación. Beneficios sí quiero, pero solo beneficios, no tomar decisiones. Cocineros y familiares, es momento para que los chefs degusten sus platillos. ¿Están listos? ¡Listos! 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 Les recuerdo que al final de este reto conoceremos al primero o primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. ¡Qué fregón! El platillo que gane va a ser el primer semifinalista. Esto está cañón. La primera pareja en venir al atril es Litzy y Luibi. Bueno, ya están los chefs ahí enfrente. Estoy un poco nerviosa, pero ya no hay nada que hacer y nada. Lo que digan ellos, pues hay que también aprender y está bien. ¿Nombre del plato? Conexión total. ¿Qué cocinaron? Un pipián con pollo, papas y de entrada una ensalada con queso brie y manzana caramelizada. No toda la ensalada está condimentada. ¿Está condimentado qué? El queso, las nueces, las manzanas, pero no las lechugas. No condimentamos la lechuga porque ya no teníamos tiempo. Plato fuerte, mucho que desear, sobre todo tú que has cocinado también moles, pipianes y demás. No se me hace un pipián que sea profundo. La papa está cruda. Es un plato que a mí no se me antoja. La chef Saji fue ruda con nosotras. Sí. Fue muy severa. Sí, sí me dolió mi corazoncito. Pero estábamos agarradas de la mano, sí, y nos apretábamos, la manita así de... Como ya, calma. Trae un picor que está, para mi gusto, muy bien posicionado. No está arriba, no está abajo. Me gustó mucho la textura. Las nueces, hay que tostarlas un poquito, siempre. Que el chef Herrera dijera que le encantó el pipián, la verdad me sentí muy honrada porque me lo había advertido y me dijo que era experto. Entonces, saber que le gustó y que tenía el picorcito ese que mencionó y todo, pues estuve muy feliz. A mí la vinagreta me gustó. Me gusta la acidez de la manzana, pero sí está separado, sí hay que mezclar siempre. Pollo, Litzy, otra vez pollo. Ya sé. ¿Por? No se me ocurrió otra cosa. Hay que salir de la proteína del pollo. Sí. Y a mí el pipián me fascinó. Gracias, chef. Buen trabajo. Gracias. Chef Poncho siempre severo conmigo. O a lo mejor no tan severo, pero sí serio. Y pues esta vez no fue la excepción, pero le gustó. La siguiente pareja en pasar. Ustedes, Ferca y Rosy. Siempre es eso. Ahora sí viene lo bueno. Tú calladita, aguanta y que los expertos nos digan sí, está bien, ¿no? Y a ver qué pasó y solo confiar en lo que hicimos. Santo Dios, ya me quiero ir a mi casa. ¿Y el plato cómo se llama? Se llama Rose and Mary. ¿Neta? ¿Por qué no me hablan acerca de estos platos? Vamos a empezar con la entrada. Unos mejillones al vino blanco
y lo decidí acompañar con un filete con una salsa de mostaza y brandy. Bravo. Ajá. Mostaza y brandy. Uh-huh. Está bueno, sí, sí está bueno. Pero estamos en el top 5 y le falta. ¿Qué es lo que le falta? Le falta un punch, le falta un algo que lo levante. Por tu atención, gracias. Estamos ahí frente a los chefs y tengo a mi mamá agarrada y la veo nerviosa, pero también me gusta y lo estoy disfrutando porque para ella es esta nueva experiencia. Y que viva junto conmigo todas estas emociones que yo vivo constantemente todos los domingos, pues para mí está increíble. Muy bien la carne. La salsa está rica. Me gustaría que fuera un poquito más tersa, un poquito más líquida, pero buen plato. Gracias. Esto es un plato como de brujas, pero de brujas Bélgica. Muy bien. Sí, se come muy bien ahí el mejillón. Muy buen trabajo. Uy, claro. La verdad me quedo muy feliz y satisfecha, pues tomé ese riesgo. Yo no había presentado mejillones. Pues nada, siento que esta competencia va avanzando cada vez más y hay que hacer cosas innovadoras y nuevas. Y con esa crítica me puedo ir tranquila. Sí, con mi arriesgue. Perfecto. A mí me encanta esto. Me encanta porque fue arriesgado, porque no te había visto trabajar con mejillones. Pero hay errores técnicos. Si tiene el sabor del tomillo, aquí lo veo. Sácalo. Si se me fue, perdón, sí, una disculpita. De la carne, haz un puré de cebollas, caramelízalas, haz un puré, lo pones o arriba o abajo del plato y esa es tu guarnición. Ok. Muchas felicidades a las dos. Gracias. Gracias. Ahora sí. Sus comentarios fueron muy buenos y yo creo que uno se siente satisfecho. Porque además yo nunca había hecho ese platillo, el que yo le sugerí a Fer, y quedó bien. Los siguientes en pasar son... Rey Grupero, Nanda, por favor. Sí, el plato fuerte, mi rey. Cuando te metes a ese pasillo y ves a los... Bueno, sobre todo para mí, los ojos matones de la chef Sahi, es como si estuvieras caminando hacia la muerte. ¿Nombre del platillo? Yo le pondría momentos inolvidables. ¿Me pueden hablar de la vinagreta un poquito? Está como tibia la ensalada. Sí, es una ensalada tibia. Yo no sabía ni que existía, nada más que me dijo, vamos a sorprender con una tibia para que nadie va a traer. Todo se va en frío caliente. Salsa, veo granos de como de mostaza antigua, ¿será? Sí, es correcto. Me gusta la idea que sea una ensalada tibia, mucho. Carne. Me gusta el sabor de la salsa. El término de la carne a mí me gusta. Pero creo que queda, incluso para mí que tengo aquí los colmillos, queda un poco cruda. Si va a ser así de cruda, yo hubiera recomendado cortarlo en escalopas. Eso sí, me siento culpable, porque yo, si hubiera sido terca y le digo no, a mí me vale y lo ese voy a cortar. Ese es el efecto MasterChef. Y el hubiera en la cocina es marcadísimo, pero el hubiera no existe. Para mí la carne está cruda. No, güey. La carne está cruda. La ensalada no me gusta. No la entendí. Me hizo cortocircuito la toronja con el queso parmesano, por ejemplo. A lo mejor no estoy acostumbrada a un queso tan... potente con una acidez como es la toronja. Me falló el haber metido la toronja, quizá. Si hubiera sido nada más la ensalada tibia con brócoli, jitomate, quesito, hubiera salido. Me equivoqué. Hay una cita de Salman Rushdie que dije, déjame recordarla ahora. No vayas donde ya has estado. Claro. Encuentra razones para ir a otra parte. Y hay platos aquí que están ignorando completamente esa visión. Entonces, no, ya estamos en una situación en la que definitivamente necesitamos riesgo. Creo que los momentos hay que aprovecharlos porque en un segundo a otro, pum, se van, se esfuman.
ganemos o no, es algo que, pues, nunca, nunca se nos va a olvidar. La siguiente pareja en subir al atril es... Yagüi y Brenda, por favor. No, hombre, esta experiencia está increíble. Nunca me imaginé estar aquí, pero es una experiencia inolvidable, de verdad. Y estar con él en esta faceta es increíble. Dime, ¿cuál es el nombre del plato o de sus platos? Coliflor en chipotlada. ¿Y la crepa? Galette Top 5. Galette Top 5, sí. ¿Cómo se siente, Yagüi, dirigir a tu hermana? Wow, me tocó, creo que un poquito de sentir lo que ustedes cuando están ahí y esa pasión de la que hablaba el chef Poncho de querer meter y que siempre quiere meter mano y al final dice, ya, me voy porque si no voy a entrarle a la cocina. Fue una experiencia distinta, diferente y muy divertida. Me gusta mucho el sabor de la mayonesa, me gusta la textura de la coliflor y me gusta mucho la presentación. La crepa, se nota que estás en los 5 mejores. Me gusta el relleno, la salsa de poblano muy buena y me gusta muchísimo cómo ponen encima las nueces. Nos están calificando los platillos y resulta que la cocción está perfecta, el emplatado bien, los colores, las texturas, el sabor. O sea, me están dando buenos comentarios junto a mi hermana. O sea, estoy que no me la creo. Una coliflor gigante, una crepa gigante. Esto es masivo. Esto es expresivo, ¿no? Esto es contundente. Esto es no tenerle miedo a la cocina, ¿sí? Gracias. A ver, es que aquí hemos entregado de todo. Platillos chiquitos, gourmet, así de restaurante, de boda, una cosita. Yo les traje una coliflor, una crepa. O sea, algo como para este horario que se necesita comer bien. Lo de la técnica está bien, pero siempre que se blanquea para que sea blanqueado se tiene que enfriar para que tenga otra vez consistencia y luego ya la puedes llevar al horno y cortes y salga como steak. Eso. Esto está buenísimo. Fue diferente, no esperaba que fuera a salir con algo así. Buena suerte. Gracias, chef. Gracias. ¡Vamos! ¡Ea! Cocinar con mi hermano fue increíble, increíble. Nunca lo habíamos hecho. Totalmente nuevo y muy sorprendente. No, mejor. Lo mejor de lo mejor. A ver, ¿falta alguien o no? Pienso yo. Ah, faltan Rosana y Guillermo. Bueno, claro. Este fue el reto más difícil para Rosana porque no tenía realmente una ayuda. Enseñó a su hermano a cocinar. ¿Cómo se llama el platillo? Desde Jalapa con amor. Me conmueven mucho esos nombres. Desde Jalapa con amor. Porque justo llegó hoy para poder estar aquí en el programa conmigo. Sí, yo salí. De madrugada, llegar acá. Y qué mejor nombre de todo eso que desde Jalapa, con amor, así, tan, tan, aquí está. Hay un camarón con cáscara que es para el chef Poncho. Es este. Para que ustedes se lo puedan comer sin cáscara. Es el que está solito. Sí. A mí me da igual. Ese es solo para que lo pruebe el chef Poncho. Si la cáscara está lo suficientemente crocante, está perfecto. ¿Okay? Gracias, chef. ¿La salsa del camarón? De chiles secos. Y esa es una crema de brócoli. Aburridísimo. Está bueno, sí está bueno. La vegetariana lo prueba, va a decir, wow, sí. El problema es de que es un plato de boda. Para mí, no lo suficiente para el top 5 y mucho menos para alcanzar la semifinal. Las papas me gustaron muchísimo. Gracias. Pero hay un tema con las papas. No existe una conjetura entre las papas y este platillo que se me hace muy veracruzano, se me hace muy, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que ver la mendiga vainilla con unos camarones de estos? Para mí, no me gusta la vainilla con los camarones con esta salsa de chiles secos. Yo, en mi nunca humilde opinión, ya lo sabes, ¿eh? Mi hermano gozó tanto todo lo que probó que yo pensé que me iban a subir casi en ese segundo, así de sube al balcón
porque mi hermano me dijo que era lo mejor que había probado, que la salsa exquisita, que las papas las más ricas del mundo, o sea, todo le pareció que era espectacular. Es el mío, ¿no? Sí. Las papas con el, la salsa, con el camarón, me parece alucinante, muy rico. Muchas gracias, chef. La sopa a mí me pareció rica también. Para mí el problema está en la selección de la vajilla. Cuando te dicen eso, lo agradeces. Y de hecho así lo dijo, como de, bueno, pues a mí mi problema es la elección de la vajilla. Con eso les digo todo. Eso quiere decir que, sí, que le gustó. Lejos de que vayas evolucionando, vas en retroceso. Ojo, Rosana, porque no es tu mejor salsa. Yo ando en todo menos en la cocina. Y yo le doy muchísimo crédito a esta señorita. Gracias. Por haberme guiado y por haber tenido esa calma de irme diciendo, voltea esto, jaca esto, haz esto. Entonces, yo le doy muchísimo, muchísimo crédito a esa salsa, esas papas, esa sopa, a todo lo que se hizo, por eso que les estoy comentando. Cocineras, cocineros, familiares, los chefs ya degustaron sus platillos. Llegó el momento de deliberar. Después de eso, conoceremos al primer o primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. Dios mío santo, estoy en estrés máximo porque los chefs están a punto de decidir quién es el que va a subir al balcón. Y siento que tengo posibilidades, pero, ¡ay, Dios mío, está complicado! Creo que el resultado fue muy bueno. Yo creo que hubo tanto personajes como platillos que evolucionaron y otros que no. Que se quedaron, sobre todo, atrás de lo que ya habían hecho. Eso me llamó la atención. Cocineros y familiares, por favor, les vamos a pedir que pasen al frente. Están los chefs a punto de dar el veredicto y yo, la verdad, sí estaba así como 5 minutos pensando en que podíamos. Estamos en el top 5. Un momento donde esperamos una evolución de parte de ustedes. Y eso fue justamente el criterio que nos sirvió para tomar una decisión en este reto. De los 5 platillos que pudieron presentarnos, hay uno que asumió ese riesgo. Por eso, la persona que gana este reto y que se convierte en el primer semifinalista de MasterChef Celebrity 2024 es... ¿Qué tal el estrés que se siente en este momento que están a nada de decir quién es quien sube al balcón? Mucho nervio, mucha emoción. ¿Eres tú? ¡Yawi! ¡Yeah! Gracias, de verdad, gracias. No sé qué pasó, no sé cómo lo hicimos. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, pero gracias a ti, a nuestro platillo, a nuestra cocinada, soy el primer semifinalista de MasterChef Celebrity México. Gracias por habernos acompañado en la cocina de MasterChef Celebrity. Es momento de pedirles que abandonen la cocina. Vivir la experiencia de MasterChef por un día fue increíble. Gracias. Me voy feliz, se cumplió el cometido. Qué bueno que pude apoyarlo y no le puse el pie. El primer semifinalista está de locos. ¡Gracias! Esta es su casa. Ferca no subió al balcón, pero me siento tranquila porque sé que puede. Para mí fue un agasajo estar con mi hermana. Hace mucho no hacíamos como algo juntas y sobre todo así, ¿no? En un programa y me encanta, lo he disfrutado de principio a fin. Yawi, eres disciplinado, divertido, muy estudioso, concentrado. Has ganado varios retos en este programa. Eso y esa energía increíble para arriesgarte e innovar te llevan directito a ser el primer semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. Sube al balcón. Gracias. ¡Bravo, Yawito! Muy bien. Un yelvito directo a la semifinal. Lo hiciste increíble. ¡Wow! ¡Sí!
¡Ey! O sea, soy el primero en entrar a la semifinal. O sea, para mí significa mucho y más que haya sido hoy junto a mi hermana. Estoy súper contento. ¡Híjole, rey! Te tocó con panteras. Me siento como Harold, ¿no? Ahora sí que se repite la historia, ¿no? El nuevo changuito, ¿no? De MasterChef. Viene el reto de salvación. La verdad es que me va a tocar con estas tres chavas bien fuertes. No sé qué vaya a suceder, pero lo que sí te puedo garantizar es que los voy a sorprender. Como llenas, así alrededor, así. No crean que soy el chato, güey, porque yo he estado estudiando, le he estado metiendo galleta. Son cuatro titanes, cada uno con su propia magia. Prepárense para el siguiente reto, porque en ese reto conoceremos a la siguiente o el siguiente semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. Yo tengo que dar lo mejor de mí porque esto cada vez, miren, se aprieta más y yo tengo que ser semifinalista. En este reto van a tener que cocinar utilizando principalmente dos implementos de cocina, el horno eléctrico y la freidora de aire. Sí me siento un poco frustrada, me siento un poco desilusionada de no haber subido a la semifinal, a la primera. Yagüi, por favor, ubícate junto a mí. Pues ahí vemos a Yagüi con Claudia, porque pues, presentó un balón empanizado, una cabeza de marciano, un cerebro, no sé qué era, pero que ganó. Yagüi, por ser el ganador de la gran caja misteriosa, te toca elegir con qué electrodoméstico cocinan tus compañeros. Dos de ellos cocinarán con horno eléctrico. Ok. Y dos de ellos con freidora de aire. Ok. Antes de que tomes una decisión, quiero que escuches a los chefs. Ok. Ay, por un momento quiero la freidora y por un momento no sé si el horno, porque lo sé usar muy bien, entonces... Ay, Yagüi, por favor, échame la mano, decido. Con la freidora de aire, todo es una cuestión de tiempo. Tienen que cuidar la cocción porque en pocos minutos sus proteínas se pueden pasar de término. Se les pueden secar o simplemente quemar. Y si no le ponen suficiente tiempo de cocción, adivinen qué, les puede quedar también crudo. Pues ojalá que me dé el horno, ¿no? Pues por lo menos para armar acá una calentadita y todo, porque la freidora no le entiendo nada. En el horno eléctrico la cocción es rápida, directa y seca. Con este horno pueden hacer dos platillos al mismo tiempo, sin que se mezclen los sabores ni los olores. Verifiquen el tiempo de cocción y aprovechen sus funciones. La verdad es que no tengo ninguna estrategia. O sea, horno, horno, freidora, freidora, como sea que estén ubicados. Yo cocino con freidora, o sea, a mí me encanta. ¿Qué electrodoméstico le damos a Rosana? Un horno está bien. Horno. Me parece muy bien que Yagüi me haya dado horno. Creo que me va a ir bien. ¿Qué le damos a Rey Grupero? La freidora está bien. ¿Freidora de aire? Nos quiere meter el pie, ¿no? Ya, ahora sí. Ya está arriba y pues, todavía quiere pisar, ¿no? El déspota. ¿Qué le damos a Ferca? Un horno. ¿Horno? Lo padre del horno es que tiene para calentar, para derretir y también tiene un rollo también de freidora. Entonces, siento que puedo hacer varias cosas ahí. Quiere decir que Litzy cocina con freidora de aire. Lluvia de besos. Es mi favor. Yo cocino diario con freidora de aire. Yagüi me dio la freidora, también a Rey Grupero, y entendí que tiene sus favoritas. Rosana, tú ganaste el reto de... No sé quién limpió, si tú o Guillermo, pero esa estación estaba impecable. Equipo, muy bien. Eso te da una ventaja. Tienes por 10 minutos al primer semifinalista de MasterChef Celebrity para ayudarte. ¡Wow! Yagüi. Tú vas a elegir los 10 minutos que necesitas, al principio, en medio o al final. ¿Oído? Oído, Clau, gracias. Ahí viene la estrategia de cómo ella quiere usar a Yagüi, ya sea como pinche, o que le ayude a darle cosas de receta, o que le ayude en cocción. Entonces, pues la verdad, eso es un super plus y se lo ganó porque ella lavó muy bien los trastes. Yagüi, puedes retirarte al balcón hasta que la princesa te llame y bajes. Venga, al perfecto. Rescate. Vale, con permiso. Y así, ya baja. Ahorita. En el pasado, eso habría sido un castigo, pero hoy, les digo, sí es una ventaja.
cada uno de ustedes presentará un platillo libre y tendrá que cocinar la proteína o el ingrediente principal en el horno eléctrico o en la freidora, según les haya tocado. Los demás componentes de sus platos, como las guarniciones o salsas, eso lo pueden cocinar pues en lo que ustedes quieran. Cuando a mí me dicen platillo libre, haz de cuenta que me dan una pastilla de estrés. Yo prefiero que me digan, es esto y tienes que hacerlo lo mejor posible. Van a tener 45 minutos para cocinar y 3 minutitos en el mercado, que ya se lo saben de memoria. No quiero repetir platillos, no quiero hacer como algo soso y aburrido. Decido irme por algo como nuevo que yo no he presentado, frío. Pues vamos a arriesgarnos. Y pues ya saben, el que haga el mejor platillo será semifinalista de MasterChef Celebrity 2024. ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! Y lamentablemente, pues ya saben, los demás, reto de eliminación. Bien. Pues a ver, hay que aplicarnos, ¿no? Para poder saltar esta parte. Cocineros, atención. Sus 3 minutos de mercado comienzan. Ahora. Esta vez entro al mercado divagando un poco, pero entonces tengo que tomar una táctica. Voy a ver qué hay de proteína. Agarra muchas cosas y de ahí parto. Y algo vas a lograr con eso, porque si llevas 3 o 4, te vas a arrepentir. ¿Y la paprika? ¿Tenemos paprika, chicos? Esta no es tu canasta. Oye, ¿cuál es tu canasta, güey? Esta. Ah, es que metiste esto aquí. Ay, perdón. Pues estoy en el mercado, la verdad, traigo la mente en blanco. No sé si preparar pues, un platillo de la abuelita de Sandritzel o pues unas ricas pacholas, ¿no? De Rafita Valderrama. Unas pacholas acá de caviar. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Claudia ya está en 5, 4, 3 y yo sigo todavía adentro y digo, esto no me falta nada. 1, salgan del mercado. Normalmente siempre llevo todo, ¿eh? Y muy tranquila, pero esta vez así, mira, arañando las paredes. Me vas a matar. ¿Por? No sé qué traje. No. Estoy totalmente nublada. Necesito que me ayude a aterrizar por los nervios que traigo, porque siento que es la primera vez. Estoy muy perdida en el mercado. Ahorita resolvemos. ¿Pero trajiste una prote? Todas. Ok, está bien. Rosana tiene un beneficio. Yo creí que le iban a, no sé, a dar una filipina nueva, una asesoría con las chefs Aji. Le ponen allá, güey. Si Rosana cocina mejor que ese güey. Los 45 minutos de este reto comienzan. Ahora. ¿Puedo pedir al señor? Ya, güey, por favor. Ah, de plano ya. Ya tenemos al esclavo. Muy bien, pues sí. A Rosana le tocó una ventaja y es que yo le ayude durante 10 minutos. Será con 2 de estos, ¿verdad? Sí. Esta para los tuétanos. Eso, pero aquí, que los tengo que poner a hervir, ¿verdad? Sí. ¿Eso es para el elote? Porque ahí cabe o también. Para el, o para eso, ¿no? ¿Te traigo otra? Sí. Para poner a hervir el elote. En ese momento, cuando dice Clau, empiezan a cocinar ahora y tienen 45 minutos, es bajen a Yagüe, por favor, que necesito que me ayude con todo lo que es el inicio. Es que necesito freírla, sellar la carne para utilizar ese. Aquí la vamos juguito a poner, ¿va? Yagüe me ayuda en decirme cómo se hacen los tuétanos, porque en realidad es que yo nunca había hecho el tuétano así como desde cero. Pone agua para poderlo servir junto a los elotes, me ayuda a limpiar la carne mientras yo estoy poniendo los chiles a asarse. Voy a cocinar unos filetes en salsa de chile poblano con unos esquites salado y llevan tuétano, entonces creo que van a estar muy ricos. Espero. Estoy contenta de que Yagüe me haya dado el horno porque el otro día que cociné con él, la verdad es que me fue bien. Y bueno, pues el tenerlo aquí ayudándome es un mega plus. Le pedí a Yagüe que me ayudara con la carne. Está limpiándola para poder ponerla porque necesitamos el jugo de esa carne. ¿La vas a sazonar?
Sí, porfis. ¿Será que aquí mismo hago el tocino? Sí, para que agarre el saborcito, ¿no? Creo que él me está ayudando a... Ok, mira, si trajiste esto, esto y esto, puedes hacer. Sí, obviamente yo le doy las ideas, pero siempre, siempre me gusta que cada quien tenga la identidad en su platillo, entonces en eso no me meto mucho, pero en lo que pueda ayudar, claro que lo hago con todo el corazón y digo, a ella le tocó la ventaja, pero a quien le hubiera tocado hubiera hecho lo mismo, rapidísimo, intentando que funcione, que sea de mucha ayuda a mi estancia aquí por estos 10 minutitos. Que la ventaja haya sido que yo estuviera ahí, creo que sirvió mucho para al menos tranquilizarla, hacer que aterrizaran las ideas sobre su platillo y por ahí ayudarle un poquito. Esto cada vez se pone mejor. La verdad que la tensión, el nerviosismo, está todo lo que da. Tenemos que utilizar una freidora de aire o hornito. Y como yo soy bien inquieta, me aburro de los mismos platillos, pues me voy a arriesgar. Voy a hacer un atún con costra de ajonjolí y pimientos y una buena pues vinagreta y la salsa mágica de aguacate. Inicio partiendo, bueno, más bien demoliendo la pimienta porque necesito usar pimienta negra, verde, blanca, ajonjolí, tengo que hacer como... Hay una magia para hacer una costra de ajonjolí bastante interesante. El horno lo sé utilizar bastante bien. Ya lo he utilizado en retos anteriores. Sé cómo programarlo, la temperatura y lo que me gusta, eso. Me permite como que mi capa de ajonjolí se dore perfectamente y mi proteína esté pues como debe de estar, solamente sellada. ¿Cuánto tiempo lo dejaron cuando ustedes lo hicieron? Bastante. Pues iba a armar un platillo así como algo cómodo, pero ya me di cuenta que esas fórmulas no funcionan. Así que tuve que cambiar mi estrategia de los mismos camarones chatos de siempre y voy a inventar una salsa con esos jitomatitos cherry. Aquí tengo vinito, un poquito de crema que esté picosita, como tomatosa picosita, ¿sabes? Hay que tenerle fe a lo que uno hace. Yo ahorita estoy compitiendo con Rey Grupero. Estoy compitiendo contra las broncas que traigo en la cabeza en ese momento. Creo que las amo y las adoro, pero lo menos en lo que pienso ahorita es en ellas. Y pienso más bien hacer un platillo fantástico. No me siento confiado, pero más o menos tengo en la mente pues, un plato, ¿no?, que me gustaría realizar. Es un mole de pepita que hacía mi abuela. Doña Lupita. Yagüi, 10, 9. ¿Ya? No. Qué mal, ¿eh? Qué poco estuvo. 7, 6. Gracias. 5, 4. Oye, los suétanos, ¿cuánto? 2. Bueno, ahí me dice. 1. Sí, pero regresa al balcón. Gracias, gracias. Ah, ya, Yagüi. Gracias. A ver, me intenté apurar lo máximo para ayudarla con esos 10 minutos. Solo alcancé a traerle las ollas, a sacar el sartén, a limpiar el filete, a sellar el filete, a ponerle las ollas listas para el elote, el tuétano. Creo que lo hice muy bien. Como escucharon, llevan 10 minutos cocinando, les quedan 35 minutos. ¿Oído? ¡Oído! Estoy cocinando un salmón a las finas hierbas con un toque de limón amarillo. Y voy a hacer una guarnición con aguacate. Los chefs me regañaron durísimo por utilizar la misma proteína dos veces seguidas. Entonces, pues ahora me toca arriesgarme con el salmón. Entiendo que tengo que subir el nivel. Ya estamos en la recta final y tengo que arriesgarme a hacer cosas diferentes. Entonces, por eso decido hacer salmón. Estos aparatos son espectaculares, funcionan genial, solamente hay que estar muy pendientes del tiempo, pero creo que me va a funcionar. Sí he cocinado salmón antes, muchas veces en casa, pero nunca lo había hecho en una freidora.
Rosana, ¿qué vas a preparar? Hola, chef. Unos filetes que ya están reposando ahí atrás en salsa de chile poblano. ¿Tienes el horno? Ah, no. Lo voy a meter, sí, lo voy a meter. Pon el tocino ahí. Es una cocción mucho más uniforme. Claro, ¿qué hago friéndolo aquí? Si en el horno se puede freír increíble. Ponlo de una vez para que se te pueda cocer. ¿Y aquí qué tienes? ¿Los tuétanos? Los tuétanos y el elote. Solo te quiero decir algo. Te estás jugando estar en la semifinal. Entonces, mente clara, ejecuta bien. Perfecto. ¿Has cocinado muy bien? Muchas gracias, suerte, chef. Gracias. Sí, lo sé. Y estoy muy agradecida por estar aquí en el top 5. Pero quiero llegar a la semifinal. Rey, Poncho, ¿cómo estamos? Chef, muy bien. ¿Cómo estás tú? Es la pregunta importante. Hijo, la neta, nunca me había sentido tan nervioso. Me siento más desorientado que un gringo en Iztapalapa. Bueno. Perdido, ¿no? ¿Qué platillo vas a hacer? Voy a hacer un robalito asado, pero quiero hacerle una cama que sea diferente, una cama de queso. Y ahorita esos los estoy... Quiero hacer un experimento, pero no sé si sea como para jugarme la vida. Hermano, tú te la has jugado muy bien, así que no lo pares. Me gustaría hacer esto y luego, ¿cómo se llama? Freírlo y luego empanizarlo para que cuando lo muerdas sepa empanizado tocino y camarón. Yo me quedaría con esto, no lo empanizaría. Llega el chef Poncho a preguntarme un buen de cosas. Yo, la neta, no sé ni lo que le estoy respondiendo. Tu salsa es el tema, ¿eh? Mi salsa. ¿Cómo hiciste la salsa? Es salteé jitomate cherry, con ajo, cebolla, un chilito y voy a echarle cremita. Soy desesperado. O sea, tú pusiste... No estés desesperado. Contrado te necesitamos. Está bien, güey. ¿Probaste, man? ¿Está horrible? No, pero yo te pregunté que si probaste. Sí, probé. Yo solo siento que necesita un poco más de líquido. Vas a poner un poco de vino blanco, vas a dejar que se reduzca. No le metas crema, ya haz una salsa con más alto, con el tomate más fresco. Solo quiero ayudarte porque hay algo seguro. La muerte. Yo voy a estar en la semifinal y en la final. No, pues sí está al tiro, mi Penchi. La visita del chef Poncho es como cuando tienes una novia que es bien tóxica, güey, que nada más te viene a picar la cresta y se va para que la alcances, güey. Hola, chef. Hola. Te veo concentrada y eso me gusta. ¿Qué vas a hacer? Estoy haciendo un salmón. ¿Sí? Con hierbas. ¿Te tocó freidora de aire? Freidora de aire, sí. Y le puse, bueno, hice este menjurjito para ponérselo al salmón. ¿Sí? ¿Por qué no lo picaste? Ah, porque no se lo puse encima. Lo usaste de marinada, digamos. Exacto. ¿Cómo lo vas a montar? Voy a hacer un rollito. Del aguacate con cebollitas encurtidas. Ah, entonces lo que tienes que hacer es rebanarlo muy delgadito. Más delgadito. Me da un poco de miedo quedarme a la mitad del camino con este plato, porque es algo muy sencillo, pero si lo ejecuto bien, queda muy bonito en el plato y lo que importa es el sabor. Y las mezclas de lo que hice, era rico. Tal vez una loquera, pero me gusta siempre... Estás haciendo. Ok. No vas a hacer. Hacer platos diferentes y no repetitivos. Este es una... ¿Aceite de jonjolí? Ajá, jonjolí. Tiene jengibre, tiene un poco de chile. Lo estoy ahí sazonando, lo voy a colar después. Y estoy haciendo un atún con costras de ajonjolí, pimientas y paprika. Bueno, ok. El plato es bueno, pero ese plato tiene como unos 20 años. Pero si queda bien, queda bien, porque el plato es el plato. Nada más que en términos de... modernidad, el atún con costra de atún, el salmón con costra de ajonjolí, neta, ya estamos hasta aquí. Suerte. Gracias. Chef Herrera, ¿qué trae conmigo?
empieza a darme un comentario de que mi platillo es viejo. Y yo, chef, no me desanime. Yo siempre he defendido mis platillos y el chef, no, eso es viejo, es aburrido. Y le digo, no, no es aburrido. Es algo que nadie ha presentado. Ok, abrimos. Oye, güey, ¿se pone directo? Sí. Ok. Ok, vamos a darle. Honestamente, creo que Rey está teniendo como algo emocional. Lo siento muy intranquilo. Wow. Estamos todos muy nerviosos, todos. Ya había como mucha paz en estos últimos capítulos y es muy fuerte lo que está sucediendo ya para pasar a la semifinal. Llego con el portobello improvisado, me siento completamente inseguro. Tengo desesperación, o sea, tengo ganas de gritar así en la cocina, agarrar y decir, ¿qué puedo, güey? No puedo con esta. Pero tengo que regresar a mi centro y decir, sí puedo, sí lo puedo lograr. Ok. Sale con todo. Guácala. ¿Qué le falta? Está muy picosa, muy picosa. Ponle agua. Crema. ¿Crema? Ahí le bajas el picor. Yo estoy aconsejando a Rey. Si él lo toma o lo deja, es su decisión. Para aligerar. Suavizar. Falta mucho más. La verdad, me estaba quedando horrible el platillo, muy picoso. Y que digo, bueno, voy a hacer una nueva salsa, una salsa fría. Y le eché crema, los robalos y un cachito de la de picante. Una gotita, porque sí estaba que rugía la salsa. ¿No sabía nada? Pescado. Sobrecoció. Ah, el pez. Sí. Mejor que sepa. ¿Pero no trae espinas ni nada? ¿Eh? ¿Espinas? No. No, pues ya cambió completamente. Suena mejor para peor, güey. Mejor, güey. Cocineros, les quedan 5 minutos. ¿Oído? ¡Oído, Clau! ¡Venga! Me siento muy tranquila con lo que estoy haciendo en mi plato. Quedan 5 minutos y estoy casi lista. Entonces eso me da confianza, me da tranquilidad y digo, confía, todo tiene que salir bien. Y veo mi término de mi atún y me enojo. A ver, ojo. El atún se puede comer tanto sellado, crudo, o lo puedes comer como ya estaba en el horno. Pero, como soy Virguito, mi idea era nada más sellado. Yo lo quería crudo en medio. Ferca. Ey. Ey. No sé por qué está enojada Ferca, pero se nota en su cocina. O sea, está un poquito fuera de lo común. Ahorita está muy estresada, no sé. Si es porque está queriéndose aferrar al segundo puesto de semifinalista. Cocineros, 2 minutos, últimos 2 minutos. A ver, así.
Hoy voy a quitar ese patrón de autosabotaje. ¿Es un paso para la semifinal o un paso para mi casa? Pues mejor un paso para la semifinal, ¿no? Cuando terminé, me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho el emplatado. Y estoy haciendo changuitos que les guste a los chefs. Acá. ¿Te pongo tocino arriba? Arriba, poquito. Exacto. Y hasta un tuetanito queda. Lo único que me preocupa es que el tuétano siento que quedó muy poquito y me hubiera gustado que estuviera como todo lleno. Pero bueno, le doy la bendición como siempre y espero que les guste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Con la freidora de aire me fue muy bien. Fue muy fácil y quedó perfecto. Cocineros, es momento para que los chefs prueben sus platillos. Al final de esta degustación, conoceremos a un semifinalista más de MasterChef Celebrity 2024. Cuando están a punto de llamar al primero, ¿no? Ya es como, a veces quieres ser el primero, a veces quieres ser el último, pero en serio, en este momento digo, ya quiero salir de esto. El primer cocinero que va a pasar es... Ferca, por favor. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío, lo decreté! Como buena bruja, ¡pum! Me llaman en primera y entrego mi platillo. Ferca. Hola. Mira qué sonriente. Nombre del platillo, por favor. Atún con tumbao. Atún con tumbao. Te tocó... Horno. Horno. ¿Me gusta? Es fresco. El pepinito lo he sacado así en risitos, muy bien. La costra me gusta también. Lo único que me hubiera gustado a mí... un poquito más de picante. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. Y les digo un secreto. Sí tenía más picante mi vinagreta, pero yo saqué unos jalapeños que ya había cortado porque cuando yo la probé sí estaba bastante potente. Bueno, cosas de paladar. A ver, quiero probar esta salsa porque la vi que la estabas haciendo, me estabas presumiendo, ¿sí? Sí. Jamás he presumido, chef. ¿Y por qué no la presumes si está tan buena? No lo sé, pruébala. Ah, entonces no está tan buena. Puede ser. Eso no es una actitud de certeza, de tener confianza en lo certeza que estás haciendo. Certeza tengo y siempre confiar en mis platillos, pues pero soberbia no, nunca. Pues dice que no sabe, que quién sabe, no, que mejor si, te opinas si tú. Si se lo porque... presento ahí es porque obviamente yo ya lo hice y me gustan las combinaciones que hice. Todo lo que yo presento lo pruebo y si a mí me gusta y me parece que tiene identidad y tiene sabor y que es un buen platillo para pelear, pues aquí con honor lo voy a defender. Está muy buena la salsa. Pero hasta ahí. Le falta sal. ¡Qué bárbaro, eh! Es que de veras que ahora sí que ningún chile le embona. ¿Cómo te sentiste utilizando el horno? Como Yelito tenía que hacer algo frío, quería hacer algo diferente y utilizando el horno bien, porque ya lo había utilizado en otra ocasión, quería solo como dorar ahí mi costra y que no tuviera grasa mi atún. Sí le falta picante. Me gusta la cocción del atún. Me parece que es bastante acertada. El acompañamiento no me gusta. ¿Sí? Es un acompañamiento que tú ya habías hecho. Oh, que la vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Es un plato que se queda aquí. Y necesitaba yo algo que me lo subiera. Gracias. Gracias, chef. Cerca. Muchísimas gracias. Puedes gracias. Pasar a tu estación. Están más exigentes, están más serios, ya los veo más con poker face. Y yo creo que tiene que ver porque ya estamos en un nivel de la competencia que así debe ser. La siguiente persona en pasar al frente... eres tú, Rosana. Te digo que siento que hoy están rudos. Hoy vinieron un poco más rudos. Tal vez es porque ya nos vamos acercando a la final.
Hola. Hola. Me gustaría saber cuál es el nombre de tu platillo y qué electrodoméstico usaste. Hola, es filete poblano y utilicé el horno. Puedo ver que hay aquí algo muy, muy, muy importante que se llama... mira. Está dentro. No, lo tiene el filete, ahorita lo va a probar. Está todo el aceitito, es el aceitito del tuétano, lo puse arriba del filete y ese tenía un poquito, pero pues yo creo que se derritió porque estaba caliente. Por eso, pero entonces, ¿qué quieres que haga con el que estaba dentro del hueso? Ahí lo dejo. Pues me hubiera gustado que lo sacara con una cucharita y se lo comiera, pero creo que ya no está. Y como vi que juzgaron a Ferca, sabía que no venían tan fáciles. ¿Es el término correcto o no? A mí sí me gusta, espero que... No, no es cuestión de gustos. Hay que ser objetivos. ¿Es el término correcto? Es que estoy ciega, perdón. ¡Sí! Ah, ¿verdad? No como la otra que le pregunto cosas y dice, pues no sé. ¿Verdad? Sí, Ferrera. Está con Rosana. Enfóquese al platillo, al tuétano, al tocino, a la manteca. El tuétano con carne de res siempre ha sido una gran combinación. Pero hay un problema. El tocino es otro elemento graso. Y yo tengo dos elementos grasos que son francamente, es innecesario combinar los dos. ¿Por qué? Porque ya no me sabe a tuétano, me sabe a tocino. Ese es mi problema más acuciante. ¿Qué, chef? Y yo quería decirle que solo lo puse de adorno porque ni les dejé que cayera la grasa, ni eran cuatro pedacitos de tocino dorado nada más como para que hubiera otro color. Pero soy muy prudente, no me gusta como debatir con ellos. Visualmente es un plato bonito. Gracias, chef. Hay una buena técnica en el plato. Está bien cocinada la carne, están bien cocidos los esquites. La salsa está muy bien. Tengo aquí un problema grave. No hay ningún elemento en el plato que a mí me haga descansar. Hay crema también. Y además es un plato repetitivo. Necesitas dar un paso adelante, no descanso en el plato. Uf, con Rosana no sé, o sea, sí está haciendo lo mismo. Está cocinada muy bien la salsa, muy bien la carne. No sé si será suficiente para... Vamos a dejar pensar. Gracias, chef. Y entonces yo digo, si todo está rico, ¿qué les cuesta echarme flores y no venirme a decir que hay grasa sobre grasa sobre grasa? Porque tampoco es que haya yo puesto manteca sobre mantequilla, sobre aceite de oliva, sobre aceite de vegetal, o sea. La siguiente persona en pasar es... Litzy. Litzy. Estoy emocionada. Estoy tranquila. Y a la expectativa de ver qué van a decir. ¿Nombre del plato? Salmón enrollado. Fíjate, aquí también tienes muchos elementos grasosos. Sin embargo, a mí lo que me limpia el paladar es la cebolla cruda. ¿Hiciste un encurtido? Sí. Muy buena decisión del encurtido, porque ahí es donde mi paladar va a bajarme de toda la carga de grasas que tengo y me va a llevar el plato a otro lugar. Gracias. Gracias, chef. Sorprendí con las cebollitas encurtidas. ¿Cómo te sentiste, Litzy, con la freidora? Me sentí súper bien. Qué suerte que tocó la freidora. A mí me hubiera sentido yo también muy cómodo con la freidora. Quedó perfecto. Segunda vez que me sorprendes. Muy buen plato. Gracias. Es lo que te puedo decir. Está cremoso. ¿Marinaste el salmón con algo? Sí, con jugo de limón, con miel. Ajá. ¿Sí? Con hierbas finas, ajo. Me siento muy feliz de que el chef Poncho me haya dicho que es la segunda vez que lo sorprendo, porque obviamente lo admiro muchísimo y sé que sabe muchísimo. Entonces, que él diga algo así significa todo. Sí me gustó el plato, pero sí me hubiera gustado una ensalada, unas lechuguitas,
algo, quizá unas calabacitas falta, ese elemento para que lo tomes en cuenta. Sí, chef. Gracias. Litsi, por favor, a tu lugar. Gracias. La verdad, cuando escucho los comentarios de los chefs, sí siento que podría ser semifinalista. Mi rey, por favor, adelante. Venga, rey. Me siento como si anduviera en tanga. No sé. O sea, ese caparazón a veces es muy efectivo, pero también tengo corazón, chicos. A ver, mi rey, ¿cómo dices? Se llama Portobello Improvisado y el electrodoméstico, pues me tocó la freidora. Nunca había tenido el placer de conocerla, pero está padre, es como la máquina del tiempo, ¿no? No solo le pusiste más crema, le pusiste queso. ¿Te acuerdas que cuando fui contigo te había suspendido? Déjame terminar luego tú todo lo que quieras. Yo siempre he confiado en ti, no sé por qué no confías en mí. Hasta pescado sabe ahí, no sé, está raro. Sí, es que como se me sobrecoció el robalo, se lo aventé al queso, a la salsa. O sea, la repetí y nada más le eché un pizquito de la que teníamos. No confié en mi salsa, estaba muy picante. No solo no confiaste en tu salsa, no confiaste en mí. ¿Qué te digo? Después de ver la cara del chef Poncho al probar la salsa de rey, claro que yo no la probaría jamás. Hablemos del lenguaje. Portobello improvisado. Yo estoy viendo aquí es un reflejo muy concreto de ese lenguaje, ¿sí? Tú no debiste haber percibido tu plato como una improvisación. La improvisación pudo haber sido un tomate, pudo haber sido un detalle, no todo el platillo. Yo no veo un portobello improvisado. Yo veo un portobello crudo. Por tu atención, gracias. Gracias a usted, chef. Si yo estaba agüitada. No, ya después de verlo del rey, pues digo, no. Respiré. Al rey lo aplastaron. Había hecho un portobello más grande que sí se alcanzó a cocer, pero quería algo más pequeño para que fuera con el plato. O sea, lo ven acá. Vuélveme a decir eso y quiero que pruebes tu portobello. Pruébalo todo completo. No me encantó. Yo no me acordaba, pero la verdad está horrible, güey. Sabe a... Empezaste una salsa, acabaste otra, escuchaste... O más bien, no escuchaste a Poncho y escuchaste a Yagüi. Mala cocción de la salsa, mala cocción del portobello. Terrible. El manejo de los ingredientes. Terrible. Gracias. Master, por favor, mi querido rey, a tu estación. De todos los platos que estoy viendo aquí, claramente el de rey es el que tiene menos futuro. O sea, ese está para ni probarlo. A la próxima, si es que me toca, que iré feliz a darte un consejo. Se me toma en cuenta. Y si no, no pasa nada. No manches, el chef Poncho es una novia tóxica. Ya me fui a mi estación, ya pasaron 10,000 horas y me sigue reclamando. Me lo hicieron pomada y me sentí muy feo verlo así. Cocineros, los chefs ya degustaron sus platillos, es momento de deliberar. ¿Listos? Cuando las cosas no me salen bien, de repente pues me empiezo a agobiar. Me siento inseguro. La verdad es que aquí tenemos que encontrar un ganador porque es un reto de salvación. Entonces, ¿qué piensan? Yo tengo dos opciones, pero de esas dos alternativas creo que hay un plato que sí está, no tan, pero sí está por arriba del otro y que sí se merece ganar. Y una cosa muy importante, supo aprovechar el electrodoméstico que le tocó otorgar. Ah, exacto. Sí. En esta ocasión hay una energía rara. No sé si estamos cansados, no sé si estamos estresados, estamos agobiados, pero está baja la energía.
Cocineros, sean tan amables de pasar al frente. Me siento norteado, me siento en el lugar menos adecuado, me siento... No sé, que no acoplo. Ay, se siente horrible vernos un poco como niños con miedo, ¿sabes? Así de abrácense porque solitos ahorita no podemos. En este reto quisimos poner a prueba su habilidad con dos utensilios versátiles de fácil manejo. El horno eléctrico y la freidora de aire. Los cuatro cocinaron con esos utensilios. Tres de ustedes lo hicieron bien. Pero hubo un cocinero que supo aprovechar todas las ventajas del electrodoméstico y además nos presentó un platillo interesante, equilibrado en sabores y diferente. Al rey lo veo totalmente apachurrado. A Rosana la veo como muy en ella, muy, muy introspectiva. Litsi tampoco la veo tan ruidosa como otras ocasiones. Y yo, bueno, ¿qué le decimos? Con el chef Herrera, miren, aquí. Quien gana este reto y se convierte en semifinalista de MasterChef Celebrity es... No sé si va a subir o Ferca o Litsi, pero una de esas dos sube al barco. Eres tú, Litsi. Tengo que gritar porque estoy demasiado emocionada, no lo puedo creer haber llegado hasta acá. Gracias, gracias. Ay, bueno, una alegría, un apapacho al alma. Saber que mi hermana Yesandera va para arriba me hace muy feliz, me hace muy feliz. Rosana, Ferca, Rey Grupero. Prepárense para el reto de eliminación. Nos quedan dos lugares en la semifinal. Este reto de eliminación lo voy a enfrentar con decisión en mis platillos, que no tengo idea qué voy a hacer, pero voy a dar batalla. Rey Grupero, ¿qué le quisieras decir a todas las personas que nunca creyeron que llegarías al top 5 de MasterChef y podrías estar tan cerca de la semifinal? Pues que los sueños se cumplen. Creo que ya avancé mucho más de lo que creía. Estoy agarrado hasta con los dientes para tratar de salvar esta eliminación porque yo quiero triunfar. Vamos a dejar fluir, vamos a echarle ganas y mira, si salgo por esta puerta, les voy a dar un platillo padrino. ¡Eso! Rey Grupero está siendo el nuevo Harold, o sea, está entre Ferca, Rosana. O le echa ganas o chao. Ferca, mi querida Yelito. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de tus contrincantes? ¡Oh, qué fuerte! Claudia, ¿qué pasó? ¿Por qué me preguntas a mí esas cosas? Rosana, sabemos que tiene un gran sazón, pero su debilidad podría ser... que no sale de la comida mexicana. No ha probado otros sabores, otras combinaciones. Creo que el guisandera no es de a gratis. Cuando a mí me dicen guisandera, yo pienso en adobos, moles, salsas. Esta cosa mexicana. Es cierto que sé hacer otras cosas, pero... Y sí he hecho unas cositas diferentes, pero casi siempre me voy más como al sazón mexicano. Del Rey Grupero, es un hombre seguro de sí. Sabe qué es lo que quiere y no importa cómo lo va a conseguir, que es súper... valioso como lo has hecho. Ah, caramba, la Ferca. Hasta que dice algo bonito de mí, ¿no? Y tu inseguridad es tu cabeza. Te saboteas a ti mismo. Y debes de creértela. Gracias, Ferquis. Al final de cuentas lo hago con mucho respeto y creo que eso es lo bueno también, de saber con quién estás compitiendo y cuáles son sus debilidades y fortalezas para saber en dónde atacar. Rosana. Clau. Hay momentos en la vida en que las personas muy tranquilas tienen que sacar a su guerrera. ¿Crees que llegó ese momento? Creo que llegó desde hace unas semanas y ahorita pues tiene que explotar ya de aquí porque está, que quiere salir, pero le cuesta.
Pues la queremos ver. Queremos ver a una Rosana competitiva. Creo que entre el comentario de Ferca y el comentario de Clau, o sea, que quieren ver de mí que explote y que no sea solamente bondad, pero nos gustaría verte pelear como una guerrera, y es como de... ahí les voy. A todos les deseo mucha luz. Me faltan dos allá arriba. Por lo pronto, vamos a conocer las reglas del reto. ¿Listos? ¡Listos, Clau! Adelante, amados chefs. Este reto se trata de cocinar un platillo que hable, fíjense bien, que hable por sí solo. Porque ¿saben qué? En este reto, nosotros vamos a degustar a ciegas. ¡Oh! ¡Wow! Me encanta esta forma de degustación a ciegas. Creo que es muy interesante y muy justo. El plato tiene que contar una historia. No importa si es real o es ficción, porque finalmente la ficción también revela verdades profundas y trascendentes y personales. Pues yo la verdad soy un gran contador de historias. Yo creo que por ahí le vamos a dar al chef como para... pues como para que diga, wow, qué buena onda, güey. Es una historia buenísima. Pero cuando terminen de cocinar, será Claudia quien llevará esos platillos a la mesa para que nosotros lo podamos probar. Y será Claudia quien nos pueda contar la historia de sus platillos. Ustedes se quedarán fuera de la cocina en ese momento. Oído, chef. Oído, chef. ¡Wow! Es que aquí todo el MasterChef cambia en cualquier segundo. Por primera vez, no voy a entregar mi plato. Nosotros degustaremos sus platillos sin saber quién cocinó qué. Y solo guiados por el sabor, elegiremos a los dos semifinalistas que nos faltan y al cocinero o cocinera que debe abandonar MasterChef Celebrity esta noche. Ok. ¿Oído? Oído, chef. Me gusta mucho que la degustación sea a ciegas, porque justamente me va a encantar ver qué tanto nos conocen los chefs. Van a tener 45 minutos para cocinar y 3 minutos en el mercado. Eso es muy importante. En los nombres de los platillos no pueden estar sus nombres propios, sus apodos o cualquier otro dato que nos revele su identidad. Pasa lo mismo con la historia que le van a contar a Claudia. No pueden haber nombres propios que nos revele quién cocinó qué. O sea, recuerden que esto es una degustación a ciegas. Creo que en este reto es muy importante la creatividad, porque eso te va a llevar a un gran plato. Me toca pedirles, amados chefs, que abandonen el foro. Querido Chef Herrera, esto es solo para usted. ¿Sí? Chef Herrera. Gracias. Recuerda, tú eres un campeón. Gracias. Eres un campeón. Los chefs abandonan la cocina. Sí, uno se siente más alivianado que no estén, aunque, híjole, como que se necesita medio el apoyito de, oye, échale más salecita, ¿no? Los 3 minutos de mercado comienzan. Ahora. ¡Venga! ¡Con todo! Pienso hacer un adobo, pero no quiero hacer un adobo... sabor. No, bacalao, no. Pasta de chote. Salmón. Qué de pollo. Prendas. Sí, ando acá medio desconfiado porque me toca junto a dos leonas, pero pues bueno, uno no sabe rajar. Ajá. Cocineros, último minuto. Chilito. ¿Oído? Sí, oído. Oído, oído, claro. Basta. Creo que Rey sí tiene una ventaja en este reto al tener tanta creatividad. Sin duda alguna, va a plasmar algo interesante en ese plato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Se acabó el tiempo de mercado. Decido hacer una rosa. Las rosas a mí me fascinan. Me fascina el color rojo y me fascinan las rosas. Y decido hacer una flor de betabel. Ojo, nunca la he hecho. La pechuga es lo que le va a dar el sabor.
cuando vi el carrito es como... Con estas tres cosas piensas hacer tu mega plato, pero es algo que yo ya he hecho. Entonces sé que lleva esas tres cosas nada más. Y es como, sí, a veces llevo la canasta llena, esta vez es así y tengo claro que eso, porque lo he probado, es muy rico. Celebridades en esta cocinada no estarán solos. Se une al reto de eliminación con la presencia de la chef Ana Luisa Almazán. ¡Fuerte aplauso! ¡Hola, Ana! No, hombre, lo bueno es que llega la chef Almazán, que es de las meras, meras picudas, y nos va a dar algunos consejos pues, para que la libremos. Las dos visitaremos sus estaciones durante el reto. ¿Qué les quieres decir? Pasión, corazón y su mejor historia. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias, bella. Llegamos a la última cocinada del día y se tiene que ir alguien. Los 45 minutos del reto de eliminación comienzan. Ahora. ¡Venga! ¡Dale! ¡Con todo! Que dije de Ross es que le quiero ver cosas diferentes. Y eso, no sé cómo vaya a jugar en su cabeza, pero pues sí, sí la estoy ayudando a que se deschongue un poco. Creo que Ferca sí está tratando de poner nerviosa a Rosana y a Rey también, porque Ferca es una gran estratega. Voy a cocinar una pasta que se llama pasta Ana Julia, que me la enseñó a hacer una amiga, que la aprendió a hacer en Italia y quedamos que un día íbamos a ir juntas a cocinarla allá. Y decidí cocinarla acá, adelantarme y nada, mucho hambre. Aquella pantera que tenemos allá, que ya sabemos que es especialista como en realities y en estrategias, creo que la veo muy fuerte. Siento que Ray y yo como que nos gana luego más el corazón y el estrés, pero pues yo creo que los tres nos queremos quedar. Entonces seguramente vamos a hacer todo para que eso suceda. Y bueno, y del comentario de Ferca, la verdad es que sin duda alguna no le pongo el corazón ahí. Porque si pienso en que lo que quiero es pasar, necesito tener el corazón disfrutando de la cocinada sin importar lo que pase. Voy a cocinar un lomo, es un lomo mechado con tocino y almendras. Y me voy a ir con una guarnición medio interesante, que creo que todo empezó por la historia que tiene que ver con el reto. Así que haré una rosa de betabel. Es una de las eliminaciones más difíciles porque cada vez somos menos. Esto ya es más complicado y sobre todo porque la competencia te exige poner el 200%, hay cariños, te tienes que retar con el mejor. Literal, que saquemos nuestras mejores pociones para que la contienda se ponga buena. Los ingredientes no son demasiados, pero los pasos son muchísimos. Betabel a cocer porque se tarda. Tengo que empezar a hacerle hoyitos a mi cerdo. Tengo que hacer mi salsa porque prefiero que mi sazón, mi platillo, hable por mí y mi historia. Me gustan las historias. Quiero armar un pollito a la naranja. Agarré muy poquitos ingredientes porque creo que menos es más. Ese platillo se va a llamar el pollo aferrado. Este es un pollo que se quiere quedar, que quiere que vean más de él, ¿no? Yo siento que si tienen algún rencor conmigo los chefs, o sea, ciegas por lo menos puedo flotar, ¿no? Un poquito más, ya sabes que me las pinto solo. ¿Se puede meter el papel aluminio? El aluminio, sí. Son como 20 minutos, ¿va? Para coger. Yo creo que sí. Las debilidades que desde acá, desde el balcón, veo
de los que están abajo son algo de inseguridad al momento de cocinar con Rey. ¿Qué es de hoja santa? No tanto, Rey. ¿Eh? No tanto. El enojo, si no le sale algo a Ferca, si no le sale como ella quería, se enoja y se bloquea. A Rosana hoy la veo muy intranquila, está muy nerviosa y tal vez eso le pueda jugar choco. La salsa se hace al horno. Tienes las manos libres un buen rato. Y entonces dije, lo que tienes que hacer para no errar es hacer dos tipos de pasta. Hice una masa más húmeda, hice una masa no tan húmeda y el que pruebe que está al dente y está mejor, ese es el que voy a poner. Hola, guapa. Hola, ¿cómo están, hermosas? Hola, ¿cómo vamos, Rosana? Quisiera enseñarles, pero anda por allá la preparación en el horno, pero les cuento. Es una pasta de tomates cherry, queso cotija, le puse un poquito de queso de cabra, ajos completitos. Y lo que voy a hacer es, para que no sea solo la pasta, le voy a poner un salmón arriba y albahaca. Ahí está la albahaca. Me gusta mucho eso. Lo que yo te sugiero es, nada más, chécale el punto de sal. Ok, ¿no? Para porque que no le pase... Cotija... Porque cotija es más saladito, sí, sí. Es natural. ¿Cómo ve para la pasta? ¿Un poquito más de harina? ¿O crees que está bien? Un poquito más de harina, sí, está pegajosito. ¿Verdad? Un poquito más de harina. Sí. ¿El salmón por qué lo tienes en agua? Le puse un poquito de sal. Ya sácalo para que escurra. Perfecto. Y te puede sellar muy bien, además sella muy, muy bien la piel. Cuando llega la chef Ana Luisa, es como de, mamá, ayúdame. ¿Cómo? Tenía yo las dos masas y es como, ¿cómo la sientes? Y me dijo, muy bien. Muy bien, muy bien. Y como que dije, ok, creo que esta, que está sintiendo muy bien, es la que tengo que hacer. Cuéntame la historia, ¿qué voy a contar? Bueno, ahí te va. Ana Julia es una de mis mejores amigas. De hecho, podría parecer que me la estoy inventando, pero no. No, pero a ver, es que es lo que te quería decir. Sí. Te la podrías estar inventando. Yo no, podría, no, también. Por supuesto. Estar llegando a decir que en Italia, esta persona que cocinó, me dieron conoció. Mi anillo de compromiso. A ver, es que... Con esta pasta. Yo le comenté que esta pasta se iba a llamar Ana Julia porque me la enseñó una amiga que quiero mucho y entonces me dice, la historia puede no ser real. Y yo, uy, ¿pa' qué me dijo? Fueron 15 días juntos, en lo que hicimos de amor, me dio ni un compromiso con esta pasta. Le dije, obviamente que sí. ¡No! Sí. Y yo le dije, tu pasta es lo más delicioso que me voy a quedar de ti, pero... Me encanta. Necesito seguir probando más para platillos internacionales. Ya, me gusta, me gusta. Muy bien, Rosana. ¿Cómo le vamos a poner? Me quedo con la historia. ¿Qué Hola. Tenemos aquí, muñeca? Ok, estoy haciendo un lomo de cerdo mechado. Le estoy poniendo almendras con tocino. ¡Ay, eso lo hacía mi mamá! ¡Qué rico! ¿Sí? Llevas dos rechos acordándome. ¿Cuánto de tiempo tienes? Lo tienes que sellar. Ya. Sí, lo voy a sellar ya. Porque y este está muy salsa. Grueso. ¿Lo puedo hacer más delgado? Lo puedes hacer, lo puedes, porque es una hermosura tenerlo grueso. Sí, pero no me va a dar. Entonces, ¿qué me sellalo, sugiere? Séllalo súper bien y tapas. Sellas, pero que quede doradito, doradito. Okay. Dale, sal, pimienta. Pero ya. Es lo primero que hacemos. Más sal, no, que no te dé miedo. Que no me dé miedo, no, no me da miedo. No, no te dé miedo, miedo la sal. Nunca. Es que me tardé porque son varios procesos, pero... Dale, mamá, dale. Dale. ¿Ven? No pasa nada, tía, a ver. Tienes suficientes sabores ahí. No sí. te preocupes por la pimienta. Se ve precioso este lomo así, gordote de cerdo, pero no tengo mucho tiempo. Para esa cocción necesitaría más de una hora. Okay. Yo lo partiría, yo creo que hazlo un poco más delgado porque un cerdo crudo es sí, peligroso. Como un pollo crudo. Perfecto. Sí. Estamos a tiempo. Sí, señora, gracias. Me encanta que me lleve hacia ese camino con su expertise y me dice, yo que tú lo crutaba. Porque el cerdo también es difícil. Cuéntame la historia de este platillo. Como a mí me gustan los cuentos de hadas y de brujas... Esta es una rosa encantada perdida en un bosque. Ajá. ¿No? Entonces, ¿y cómo llegó la rosa al bosque? Porque un dragón la soltó en el aire. Y tenemos hoy una bruja anhelando su rosa. Sí, tienes pimienta de ese lado también. Decidí irme con dragones, brujas y rosas porque me fascinan los cuentos. El fuego, el dragón, las rosas encantadas, el bosque... ¿No? Entonces, pues decido ponerle como esa loquera a mi platillo. ¿Qué tenemos aquí? Yo no veo nada todavía. ¿Me puedes decir qué estás haciendo? Armé
Ajá. Un pollo a la naranja. Pollo a la naranja. Sí. Armé el juguito de naranja con un poquito de cebolla morada, vino. Sí. Sabroso. Sí, coquetón. ¿Qué historia voy a contar? Una mujer elegante. Ok, una mujer elegante llega a un lugar. Llega a un lugar. Ajá. Y había un campesino. Ajá. Buena onda. Se paró una carretera. No, ay, comedia de perro. Sí, bueno, látele, que no. se para en el coche. Empezamos a inventar una, ¿no? Que de la señora Popov. Se conoce un campesino y entonces le hicieron una fusión. Solamente se vieron esa vez. Ya nunca se volvieron a ver. Le metí unas naranjitas también ahí para que se sequen en el horno. ¿Quieres que lo vayamos a ver, Che? Ah, sí. Vamos. Órale, va. ¿Y traes hoja santa por ahí? Sí, hoja santa. Ok. Ingredientes. Mira. Es como que se lo estás dedicando a tu mamá. Ábrele un poquito para que la chica pueda leer. Ajá. Ahí se va a ver bonito, ¿no, Che? Porque okay. Está completamente crudo, ¿eh? Y si corto unos medallones mejor. Córtate unos medallones y séllalo. Okay. Córtate medallones y séllalo. Voy con la chef Almazán y de repente me doy cuenta que el pollo está crudo. Ese horno es buenísimo, solo que yo... ¡Fue mi culpa! Muévele para que se emulsionen los sabores y se acreme ese jitomate. Voy a hacer para... Porque si me salen unas buenas supremas... Venga, venga, vas, dile como tú. Sellas. Okay. Y ya estás, ya ni te vayas al horno. La chef me dice, córtalo y mételo a un sartén y dale una selladita. Cocineros, les quedan 10 minutos. Oído. Oído, Clau. La flor de betabel, nadie la ha hecho, pero al final de cuentas creo que también mi proteína es bastante interesante. Es un cerdo que está bien cocido y tiene una sorpresa ahí de picor. Así que creo que el plato en sí es interesante. Hice espagueti plano, hice espagueti delgadito, hice dos tipos de pasta y pues el que quedó muy rico fue el delgadito. Rosana, solo necesitas uno, ¿eh? Es que traje para hacer dos y a ver cuál me gusta más. ¿Cómo va la rosa, Ferca? Estoy a punto de hacerla. Estoy muy nerviosa. Es nueva para mí, pero venga. Yo esta mano la tengo ardiendo porque mi betabel me estaba quemando la mano, pero yo decía, no hay manera. O sea, yo no me puedo esperar a que esto se enfría. ¿Se coció ese pollo, Rey? Sí. ¿Es la chef? Sí. Estás haciendo magia, guisandera, ya te vi. Esto huele muy bien, espero que sepa cómo huele porque huele delicioso. Creo que nuestras emociones se reflejan completamente en todos los platillos que hemos realizado. En Rey veo ansiedad total. En Ferca veo garra absoluta. Y en Rosana, serenidad y claridad. Un minuto, último minuto. Oído. Oído, Clau. Empieza el tiempo del emplatado. Pues digo, unas naranjitas. Vamos a ponerle ahí un toquecito a la Raúl Sandoval, ¿no? Medio rústico, que se vea de pueblo, ¿no? ¿Les gusta así? No, al centro, ¿no? ¿Lo paso al centro? Abajo eso, luego el espagueti, luego el centro. ¿Sí? O como tú. Había hecho un emplatado que no me encantó, agarré la pasta, puse diferente el emplatado, dije, eso es lo que me gusta, me dio tiempo todavía de hacer, o sea, ¿sabes? De hacer el segundo emplatado. Ay, qué nervioso. Ferca. Ferca. Yo prefiero no hablar para ninguno que gane el mejor. Ahí va la rosa. Estoy temblando. Hice un arroz espectacular que nunca había hecho, así que estoy muy satisfecha. Digo, te quedó bonito, me gusta. 10. No te veo muy convencido, 9, ¿eh? ¿A mí? 8, claro que sí. 7. Con el otro 6, no. 6. 5. Con ese allá no. 4. 3.
dos, uno, manos arriba. ¡Bravo! Cuando dice manos arriba fue como de, creo que quedó muy rico. Mi querida chef, Ana Luisa Almazán, ha sido un honor tenerte aquí. Me gustó mucho ir a las estaciones contigo, platicar con ellos. Creo que les ayudaste mucho. Gracias. Qué bueno que servimos de algo. Para eso estamos aquí, mucho. Para servir. Muchísimas gracias. Y esa es la cocina, ¿verdad? Así es compartir, apoyar, para que salgan magníficas cosas como las que están saliendo aquí en MasterChef. Eres un sol. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Los chefs. Por primera vez vamos a ver la degustación de lejos en la comodidad de una pantalla. A ver qué tal nos critican esos chefs que son tremendos, ¿eh? Amados chefs, les quiero presentar este plato. Este plato se llama pasta Salvatore. Y se llama Salvatore por una historia de una mujer que muy enamorada se fue a Italia a conocer a Salvatore en Capri. Y bueno, Salvatore también estaba perdidamente enamorado de ella. Fue un viaje espectacular. Tan enamorados estaban que él le dio un anillo de compromiso con esta pasta. Pero luego regresó a México y se dio cuenta que no, que realmente se había enamorado de la pasta, terminó con él, él vino por ella y ella pues le regresó el anillo y le dijo, lo único que me puedo quedar tuyo es la receta de esta pasta. Pasta Salvatore. Ficción, ficción, historia inventada para que no andemos buscando la cara de Salvatore porque no existe. Ya viste el primer error, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el error? Pruébalo y ahorita platicamos. Está bien cocido, ¿no? Sí. Eso, chef. Yo voy a agarrar toda la historia esta de amor. Sí hay una historia de amor ahí. Se nota por la sazón de la salsa. Pero hay un terrible error. ¿Cuál? ¿Cuál, güey? Como la historia, no se llegan a conjugar la salsa con la pasta. Claro, sí se paró. No estar ahí, la presión que genera estar ahí como viendo cómo prueban, me encanta. ¿Hasta qué? Me doy cuenta que no estando ahí, no puedo decir absolutamente nada de mi platillo. O sea, el salmón, perfectamente bien cocinado, ¿eh? Está en su punto, me gusta. Pero esa historia de amor no cuaja. No por el sabor, sino por... Nunca dejas a una pasta seca. No, es que se le cayó... Estaba toda aceitada. Tenía el aceite arriba. Yo rocié el aceite delicioso, que además queda de los cherries horneados. Yo rocié la salsa. Pues no sé en Italia, pero en Monterrey. Ajá. Este plato creo que sí funciona. Independientemente de la aparente escisión de la salsa con la pasta, creo que también el comensal tiene un poquito de responsabilidad aquí. Exacto. De decir, vamos a mezclarla. Exacto. Lo amo, chef. Lo amo. Chef Herrera salió a mi salvación. Entonces ya... mezclando la pasta con la salsa y el salmón. Son tres elementos. Creo que la salsa es particularmente compleja y está muy bien ejecutada. Cásese conmigo. Sí, el anillo démelo usted. Yo no tengo ningún problema con el platillo. Y hablando de los paladares de Monterrey, la ciudad está de acuerdo en que este plato es muy bueno. Necesito un anillo de compromiso para dárselo al chef Herrera. Chef Poncho, ¿hay amor ahí? Afortunadamente hay muchas maneras de vivir el amor. Yo lo veo tan rebelde, pero lo veo tan romántico a Poncho. Empedernido, claro. Sí, tiene su bonita, ¿no? Roquerona. Pero el amor siempre sabe bien. ¡No sabía! Sí. El amor siempre sabe bien, muy bien. Yo siento que voy a ser una de las finalistas. Chefs, me permito presentarles a la tigresa enamorada. ¿La tigresa enamorada? Sí. ¿Eso es tuyo? ¿Van a creer que eres tú? Hay una mujer muy elegante, muy viajada,
que ha ido prácticamente por todo el mundo, ha probado todos los platos del mundo y está aburrida. Va manejando en la carretera, compró unas naranjas por ahí. Y viene en la carretera manejando y se le poncha una llanta. Al lado de la carretera hay un campesino que viene con sus pollos. Y empiezan a platicar y ella le cuenta esta historia que está aburrida. Y deciden hacer un plato en conjunto con las naranjas de ella. Eso suena muy sexy. La amo. Y el pollo de él. Y bueno, ya salió muy raro, pero es la tigresa enamorada. La amo, güey, sin control. Yo me siento muy nervioso. A ver qué dicen. Ojalá que digan que está buenísimo. A ver, vamos a probar esto. Pollito con naranja. Oye, ¿por qué tigresa enamorada? ¿Por qué simplemente? Adelante, provecho. Gracias. El que come el último come mejor, Chef Poncho. Por favor. Gracias. Lo sabe mejor el diablo que el viejo. Ajá. Está una caja. El pollo está sobrecocido. No, sí. Pero ¿cómo no estaba crudo? Creo que de este dueto no entendieron que la proteína tiene que tener un punto de cocción correcto. Está muy duro el pollo, ¿sí? Y esa es la queja que yo tengo. Que ya en esta altura no puedes tener errores de cocción, ni crudo la proteína, ni sobrecocido. Eso es una cuestión de falla técnica muy grande para estas alturas de la competencia. A ver, pásamelo otra vez, Poncho. Por favor. No, ya se apropió del plato. A mí sí me gustó el término del pollo, a mí sí me gustó el amargor que te da la naranja, cómo lo acompaña la almendra. Es una historia rara, pero el amor... Pero pues la vida también tiene caminos extraños, ¿no? Bien, bien, bien. Yo creo que es uno de los mejores platos de rey. Errores técnicos en esta relación extraña. Una, el pimiento no está pelado. Ay. Y no, hombre, pues se me bajó la moral. Sé que no soy cocinero, güey, pero pues sí, a uno le duele que le critiquen su plato, ¿no? Qué fuerte. Tengo miedo y me quiero ir de aquí. No, no, no. Ah, va a estar muy bien. Chefs, es momento de presentar el conjuro. Había una vez un dragón que venía volando con una rosa en la boca. Iba a conquistar a una bruja. Sin embargo, empezó a caer nieve. Esta nieve le hizo como cosquillas. Y tiró la rosa sobre un bosque encantado. Y hoy tenemos un dragón buscando la rosa por todo el bosque mientras la bruja anhela la salvación. ¿Qué tal mi rosa? Quedó increíble. Divina. A mí me pareció una gran historia. ¡Gracias! Creo que es la historia más interesante de la noche. Claro, claro. Nos iba a encantar. Señor, hagamos un libro. Me fascinó que el chef Herrera, como buen escritor de libros, dijo que era la historia que más le gustaba, que le pareció interesante esta historia. ¿Esto es Cochi? Y está muy bien. O sea, no está bien. Crudo no está. No, crudo no está. Podría decir que vino Harold a hacer este plato. Por la rosa. Y Haroldo llega a la cocina porque la chef Saje dice, Haroldo habrá hecho este platillo, pero no. Mm-mm. Ok, me gustan esas risas, Chef Poncho. ¿El dragón aventó fuego? Sí. Alcanzó una parte de la rosa. Pero afortunadamente quemó solamente las espinas. Wow. Esto es un juego. Esto se trata de ponerle amor, sazón, intención, actitud y disciplina a la cocina. Y es un juego y lo voy a ganar. Pues la está raspando. Eso quiere decir que no está mal, ¿no? ¿O qué?
Mira, el plato me gusta, sí, pero hay una discordancia, ¿sí? El betabel me parece que le falta sazón. El punto de cocción está bien. La salsa sí me gustó. Yo solamente voy a hablar de lo que hablé. Sí, señor. Le toca a ella. Yo voy a ignorar el betabel. Ajá. Que además es el dragón que va con la rosa, ¿no? Es que se cayó. Se le cayó muy en el fondo del cráter, supongo. Esta salsa es sabrosa. Ajá. La carne me gusta también, está en su punto. También hay una historia de amor ahí detrás, uh-huh. ¿no? Pero creo que es un amor platónico ahí. Exacto, es un amor platónico. Una uh-huh. bruja monocromática, además. Deja tú la monocromática. Déjame en paz, que es muy elegante. Hay que ver otra cosa. No te pierdas en el betabel. Supéralo. Y la acidez del chile en la salsa es, claro. está muy afortunado. Además, hace clic con el queso. Sí, le hace falta su cariñito ahí, pero... Sí, sí, ¿no? Ah, ahora sí, Claudia. Señor. Perdón. Me la regresaste. Me la debías. Qué interesante estuvo esto, ¿eh? O sea, la dinámica de que no saben de que tú por primera vez no lo entregues. Sí, además, yo así de... Sí. Claro, y no poder explicarle, oigan, no, el aceite, algo. La vinagreta se me olvidó. O en mi cerdo tengo tocino y almendras. No, o sea, literal, nada, estás viendo y nada. Ellos no tienen ni idea. Tú no estás tampoco nervioso. Entonces ahora lo disfrutas de otra manera. Disfruté de sobremanera estar lejos y ver a los chefs, porque además también ellos, para ellos fue como nuevo, esta nueva experiencia de que fuera a ciegas. Y los vi gozando. Con base en lo que he probado, me quiero aventurar. Nada más voy a hablar de un plato. No voy a hablar de los otros dos, pero creo que hay un plato que me da la impresión de que es de María Fernanda. Y es ese. ¿Cuál es? El del betabel. Yo creo que sí. Tiene todo el carácter, tiene toda la lógica, tiene toda la narrativa. No sé. Esa es mi impresión, nada más. Hay cosas que me hacen dudar de su plato, pero a mí quien me deja completamente claro quién es. Qué raro, es Rosana. ¿Es Rosana? Rosana con esa historia de amor, la pasta, los jitomates, el salmón, debe de ser ella. Debe de ser ella. De los otros dos me queda la duda todavía. Pero a mí Rosana, ahí está su sazón, por Dios santo. Qué bueno que pueden estar llegando a sus deducciones y que creen, yo estoy cierto de lo que voy a decir. Adelante. Eso. A ver, vamos a escucharte. Salvatore, Rosana. Sí. Una cursi. Brujas, dragones, rosas. Cerca. La tigresa. El rey grupero. ¿Cuánto dinero hay que meterle aquí? ¿Será? Ahí está. Mi dinero está en la mesa. Sí. ¿Será? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya hemos hablado de los platillos, de las historias. Pues vamos a conocer quiénes van a ser los cuatro semifinalistas. ¿Qué? Vamos a decirles. No estoy tranquila, no estoy segura. Bueno, sí estoy tranquila, más no segura, pero entro feliz a la cocina para escuchar el veredicto. Cocineros, adelante, por favor. Se siente feo porque pues uno va teniendo la percepción de cómo va la cosa. Nuestros tres chefs ya probaron sus platillos y ya tienen una decisión. Amados chefs, por favor. En los platillos que nos presentaron encontramos tres historias increíbles. Tres historias de amor. Un amor romántico, un amor imposible y un amor platónico. Cada platillo tenía sus fortalezas y sus debilidades. En cada uno encontramos pequeños errores técnicos, pero la verdad es que fue un gran reto. Ya es
un premio. Para mí ya estar aquí es que ya gané. Y lo digo por mí, lo digo por mi familia y por toda la gente que está a mi alrededor. Para ellos ya gané. Ha sido, yo creo que de los retos más duros de decidir. De verdad es que hay pequeñas fallas en los platos y el que tuvo una de las fallas más determinantes va a ser el plato que se va esta noche. Y para mí es bien difícil porque pues son los últimos 5 estar en esta cocina. Pero bueno, ¿alguien tiene que abandonar la cocina de MasterChef esta noche? ¿Quién debe de abandonar la cocina de MasterChef? Es el cocinero o cocinera que preparó el platillo. De la tigresa enamorada, ¿quién fue? Yo. La cocción del pollo. Aunque los pimientos no los pelaste, eso te lo hubiera dejado pasar. Pero la cocción del pollo fue errónea. Cuando escucho el nombre del plato, pues el corazoncito pues se rompe en mil pedazos. Hoy no fue un buen día en la cocina. Eres el muñeco de la suerte. Totalmente. Pero también un ser humano increíble. Gracias. Que te repito, entraste por esa cocina diciendo, wow, la cocina, ¿qué es esto para mí? Y verte desarrollar, estar echándole los kilos con ese mandil negro. Chato, te voy a extrañar un montón. Vamos a extrañar. Para mí, sin duda, lo que hizo Rey aquí en MasterChef es una historia de éxito absoluta. ¿Alberto? Yo no soy un campeón. No, sí, ¿cómo que no? No, haber llegado hasta acá no es fácil, ya sea tanto por cocina como por estrategia, porque este es un juego que combina ambos elementos. Yo te deseo el mejor de los viajes. Muchas gracias, chef. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Sin duda alguna, en esta cocina pudo mostrar todos sus talentos y pues eso lo llevó hasta este lugar. Estás aquí no por suerte. Tú construiste este éxito de llegar hasta acá. De verdad. Muchas gracias. Bien. ¡Venga, Rey! ¡Vamos, Rey! Quiero felicitar a Rey por llegar hasta este punto sin tener una perfecta cocina. Su inteligencia, su carisma lo trajo hasta acá y eso también pesa y vale demasiado. Tú eres tan triunfador que hoy, Rey, no me toca pedirte que te quites ningún mandil. Solo me toca pedirte que con tu Filipina puesta y la frente en alto y ese corazón enorme que tienes, abandones la cocina de MasterChef Celebrity. Fue un honor. Gracias. Y recuerden que todo saldrá a la medida de sus sueños. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Rey Grupero! ¡Rey Grupero! ¡Rey Grupero! Para no cocinar nada, fui flotando y la verdad es que me siento contento hasta donde llegué. Es donde tenemos llegué, los que no nos bañamos, ¿no? Deje su mandil y suba al balcón. Hay cosas que vienen para mí. A lo mejor alguien me quiere para alguna marca de modelo. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Te amo! ¡Te amo! Lo único que me faltó fue pues, acomodarme unos besos con la Saji. Pero bueno, pues en algún momento a ver si afuera le invito un café, ¿no? Pero es casada. ¡Ay, qué rico! Ay. Tengo 2 equipos en la semifinal. Team Guisanderas. Team Hielitos. Mi hermana Guisandera y yo seguimos aquí. Es que no lo puedo creer juntas. Solo éramos 2 y seguimos las 2. Y eso me hace muy feliz. Solo quiero tomar este momento para felicitarlos a los 4. Gracias. Son gracias. Los semifinalistas de MasterChef Celebrity 2024. ¡No! Esta combinación está bastante interesante.
¿cuál es mi mayor competidor al que le pueda yo tener más miedo? Litzy. Semifinalistas, Ferca, Yagüi, Rosana y Litzy. No me resta más que pedirles que se preparen. Hoy yo no les voy a decir que descansen. Y yo los veo la próxima semana. Buenas noches. Gracias, Clau. Buenas noches. Yo siempre voy a ser yo. Auténtica, clara, transparente, sin pisar a nadie. Pero de que me gusta competir, me gusta competir. Ahora voy a ver cómo les trueno una pata o algo de aquí al domingo. Óyeme, ¿qué te pasa?